Hello, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, creo que no, esta introducción no es suficientemente buena. O sea, bienvenidos al vídeo más esperado del canal, debería haber dicho, porque no sé cuántas veces me habéis pedido que haga este vídeo. He de decir que sé que es mi culpa porque yo he prometido mil veces grabar este vídeo y subirlo, pero no lo había hecho hasta ahora y hoy me he levantado y he dicho, hoy es el día. Así que nada, tengo aquí el guión preparado que me lo acabo de hacer, mi botellita de agua para poder hablar bien. Y sí, chicas, hoy es el día en el que os voy a explicar cómo estudio, cuál es mi método de estudio entero. ¿Por qué no lo he hecho hasta ahora? Porque ahora mismo estoy en quinto de medicina y estoy cursando el segundo cuatrimestre. Entonces ya voy a terminar la carrera. Medicina son 6 años, pero el último año en mi universidad son todo prácticas. Entonces yo quería grabar este vídeo bien, como realmente haber desarrollado todo mi método de estudio y contarlo cuando sintiera que ya era como algo fijo. Creo que es como un buen momento para hacerlo, creo que os puede ayudar a estudiar y sobre todo os puede motivar para afrontar esta última etapa de exámenes de este año. Y para mí, de por vida, bueno, obviamente tengo que hacer el MIR y tal y cual, pero a nivel de carrera son como mis últimos exámenes. Es la décima vez que hago unos exámenes finales, unos exámenes cuatrimestrales. Estoy flipando. Así que bueno, creo que tengo bastante experiencia, entonces lo quiero compartir por si a alguien le sirve. El spot ha cambiado porque creo que esta es como la zona más luminosa de la casa ahora mismo, así que prefiero hacerlo con luz. Dicho esto, vamos a ello. Vamos a hablar de cómo estudio cuando me pongo en serio. Como siempre, yo mis métodos de cosas las divido en partes. Entonces yo mi método de estudio lo he dividido en 5 partes, por si queréis ir solo a una. La primera, organización. Segunda, clases y apuntes, que aquí os voy a contar pues qué hago en clase y cómo hacemos los apuntes. Tercera parte, la primera vuelta. Cuarta parte, segunda vuelta. Y quinta parte ya, vuelta express, repaso, tal. Primera parte, organización. A mí no me gusta estudiar al aire. Me gusta hacerlo con un objetivo, con intención y teniendo como unas metas claras. Es verdad que ya esto lo hago ahora, cuando es ya final del cuatri y ya me pongo a estudiar en serio. Al principio del cuatrimestre o a lo largo del cuatri, simplemente lo que hago es sobrevivir. O sea, voy a clase, intento estar atenta, cojo apuntes, hago las comisiones que me tocan, llego a casa, hago trabajos, tal, pero no me pongo a estudiar en serio. Si algún día tenemos horas entre clase y clase, solemos ir a la biblioteca, voy subrayando un poco lo que tengo, pero como, bueno, pues por ir adelantando. Mi estudio en serio empieza cuando me hago la organización. Esto os lo he contado en 1000 vídeos, os voy a dejar el último por, nunca sé por qué lado sale, la verdad. Y mira que llevo años aquí. Pero bueno, que os dejo mi método de organización actualizado, que os lo subí hace unas semanas. Y ahí podéis ver cómo me organizo el estudio, el cuatrimestre, todo. Y a mí la verdad que me salvaba la vida porque siempre llega un punto en el cuatri en el que me agobio mucho, como digo, uff, me tengo que poner las pilas. Y esa tarde me siento en mi escritorio, me hago mi organización siguiendo todos los pasos y se me quita la bola. En plan, se me pone aquí una bola de presión, pues se me quita. Porque ya digo, vale, ya llego. O sea, yo ya con mi organización sé que llego, ya estoy tranquila. Gracias a esta organización sé más o menos que debería estudiar cada semana para poder llegar bien a exámenes. Básicamente me salva el cuatrimestre, la vida, la carrera, todo. Segunda parte, clases y apuntes. Lo primero, ¿qué hago yo cuando voy a clase? ¿Y a cuántas clases voy? Por si todavía no estáis en la universidad, os cuento un poco cómo funcionan las clases, ¿vale? Siendo sinceros, los universitarios no van mucho a clase. Yo durante los primeros 3 cursos iba siempre a las obligatorias, pero a las magistrales iba muy muy poco. O sea, cuando me tocaba coger apuntes y al principio el cuatri por conocer un poco a los profes, y ya. Eran clases muy grandes, de 100 y pico personas, y no me merecía la pena. Es como que éramos tantos que al final no escuchaba y digo, joder, estoy aquí perdiendo el tiempo. En cuarto y quinto la cosa ha cambiado porque somos muy pocos en clase, somos como entre 10, 15, depende de la asignatura. Y hay como mucho más contacto con el profesor. Además, soy la delegada de clase, entonces siento que es un poco también mi deber ir a algunas clases, por lo menos al principio del cuatrimestre. Entonces, al principio del cuatri yo lo que hago es ir a clase porque siento que es un poco mi deber como estudiante presentarme ahí, conocer un poco a los profes y a filtrar qué clases me sirven y qué no, como darles una oportunidad. Pero es verdad que a medida que va avanzando el cuatri, pues empiezo a sentir que me falta tiempo, que voy atrasada porque también tengo que llevar el tema redes y también me gusta hacer deporte y tener vida social, entonces es como que tengo que gestionar muchas cosas a la vez y tengo que empezar a priorizar. Entonces yo me priorizo a mí y empiezo a faltar a clase. Voy todas las semanas a clase, pero no voy a todas las clases. Si son 3 clases al día, pues igual voy a 1 o 2. Esto no está muy bien, pero no voy tanto por si me renta la asignatura, sino por si me renta como la hora. Porque, por ejemplo, la asignatura de 2 a 3 que tenemos este año, que es médica, me rentaría mucho ir a clase, pero a nivel de tiempo me hace perder mucho tiempo porque es como la hora clave para comer y después ya ponerte a estudiar. Entonces ya si voy a esa clase, ya llego a casa casi a las 4, como me pongo a estudiar a las 5, 5 y media y si hago deporte a las 7, no hago nada en toda la tarde. Entonces,
al principio del cuatri me lo puedo permitir, pero ya ahora que queda un mes para empezar exámenes, quedará menos cuando suba este vídeo, pues es que no me merece la pena, no son obligatorias, los profes, la mayoría entienden perfectamente que no vayamos porque ellos también han sido estudiantes y lo han hecho. Entonces yo os recomiendo priorizarse vosotros mismos. Yo a veces me siento mal porque digo, ojo, está ahí el pobre profe con 3 alumnos dando clase. Pero es que digo, ojo, es que tengo que pensar en mí también, ¿sabes? Esto es algo que me cuesta, pero este año estoy como consiguiendo más adaptarme a esto. ¿Qué hago cuando estoy en clase? En plan, cuando voy a clase, ¿cómo aprovecho esas horas? Cuando me toca hacer comisión, pues nada, cojo los apuntes y después ya llego a casa y los redacto. Y cuando no me toca comisión, quiero intentar exprimir al máximo la clase, es decir, quiero intentar estar atenta. Para esto, yo necesito escribir. O sea, yo me he demostrado muchísimas veces a mí misma que si no escribo, yo me distraigo. En plan, si no cojo apuntes, me voy a la Luna de Valencia y de ahí no hay quien me haga aterrizar. Vosotros podéis buscar vuestro propio método. Seguro que hay gente pues, que sin coger apuntes está atento. Yo no. Os voy a contar lo que hacía en cuarto y después lo que hago en quinto, ¿vale? En cuarto me llevaba siempre el iPad y me descargaba los apuntes del año pasado y los subrayaba. Y este año, no sé por qué, pero en vez de hacer eso estoy más como apuntando a las cosas clave en el ordenador. Un poco las cosas que va diciendo el profe, pues las apunto. Es verdad que cuando son profes nuevos, pues los apuntes cambian mucho, entonces es como subrayo eso y luego me voy a imprimir la comisión de este año. Entonces como que me merecía más la pena apuntar cosas clave en el ordenador y ya está. Y después ya cuando me subrayo el tema, leo eso y digo, mira, esto era importante. Pero también hay veces, os lo tengo que decir, hay clases en las que me distraigo y no escucho. Yo odio perder el tiempo, odio sentir que estoy perdiendo el tiempo porque en estas épocas ya necesito como exprimir mi tiempo, como hacer muchas cosas en poco tiempo. Entonces perder una hora de mi vida al día pues no es compatible con mi rutina. Entonces, ¿qué hago en estas horas en las que me distraigo porque no estoy en el mood de atender, porque estoy aburrida o porque simplemente no me gusta cómo está explicando el profesor y me estoy durmiendo? Pues intento hacer cosas de la uni, rollo trabajos, apuntes, comisiones, ese tipo de cosas que no requieran mucha concentración, pero que voy adelantando. O si no, también voy adelantando gestión de redes, pues hasta ahora contestaba correos, tal. Ahora como me los lleva mi agencia, ellas se encargan de hacerlo. Pero hasta ahora hacía este tipo de cosas. También aprovecho para un poco organizarme, no sé. Intento aprovechar el tiempo, sin molestar evidentemente al profe que está dando clase. Y segundo subapartado de esta segunda parte, ¿cómo hacemos los apuntes? De esto me gustaría hacer un vídeo. No sé si decirlo porque igual lo hago dentro de 5 años. No es broma. Lo quiero hacer también 100% sobre la comisión de apuntes. Pero bueno, hace unos meses subí a TikTok un resumen de cómo hacemos los apuntes entre toda la clase, entonces pues si queréis verlo pues está en mi perfil. Pues si no lo sabéis, pues eso, hacemos los apuntes entre toda la clase, entonces cada uno se encarga pues de una hora y así pues hasta que vuelve a empezar la ronda, que estos 2 años como somos muy poquitos pues tenemos que hacer muchos apuntes, pero no hay todo, muchos menos de los que tendría que hacer si no hiciéramos comisión. Yo estoy encantada, la verdad. Organizarlo es un poco locura, pero bueno, con calma y comprensión, todo genial. Además, es que nos llevamos muy bien entre todos, hay mucha confianza al ser tan pocos. Y bueno, tenemos una plantilla para hacer todos los apuntes en el mismo formato, es que es una maravilla, la verdad. Creo que no somos conscientes de que la comisión somos nosotros, o sea, en primero o segundo de carrera me acuerdo de que un profe nos dijo, es que os creéis que la comisión es Dios y que todo está bien y es que lo hacéis vosotros y hacéis muchos fallos y es mejor estudiar de un atlas tal, y nosotros en plan, sí, si la comisión falla, yo fallo, pero es que si yo fallo, todos fallamos porque todos hemos estudiado de la comisión, ¿sabes? Es genial. Bueno, vas a acertar que fallar, pero bueno. Tercera parte, ¿cómo hago mi primera vuelta? Mi primera vuelta es igual a subrayar. Para subrayar lo primero que tienes que hacer es definir tu código de colores. Vete probando diferentes formas de subrayar y quédate con la que más te guste. Yo di con la mía en tercero. En primero y segundo probé de todo. Probé a subrayar solo con un color, probé a subrayar con 1000. Yo qué sé, por ejemplo, fármacos de verde, patologías de azul, definiciones de rosa, en plan como todo así, por subcategorías y me volvía loca y perdía muchísimo tiempo. Pero hay a muchísima gente a la que le sirve, así que si es lo que os gusta, pues adelante con ello. Os cuento mi código de colores por si os ayuda. Yo siento que es muy sencillo, pero a la vez diferencio muy bien ciertos conceptos que son muy visuales a la hora de después estudiar los apuntes. La base la subrayo de amarillo, o sea, todo lo que es concepto general para mí es amarillo. Cuando ya empiezo a ver algo más importante, como por ejemplo una enfermedad así bastante característica o un dato patognomónico de una patología, pues eso lo subrayo del color que le he asignado a la asignatura, que esto os lo expliqué en el método de organización, así que podéis ver el vídeo ahí, pero básicamente que si para mí patología y clínica médica es azul, pues las definiciones de este tipo irán en azul. Y por último,
las cosas imprescindibles que sí o sí me tengo que estudiar porque creo que puede ser pregunta de examen, eso lo subrayo con un fosforito. Cada mes va cambiando, o sea, yo cojo un fosforito que tengo por casa, o sea, que no sepas, en plan, fosforito, pues cojo cualquiera y utilizo este, es esta que se me gasta. El año pasado fue el rosa, el cuatripasado el naranja, y ahora mismo estoy como con un rosa anaranjado raro que tenía por casa, y también utilicé el verde el año pasado, o sea, un poco en función de, pues eso, lo que tenga por casa, así voy gastando antes de terminar la carrera. Y os quiero dar algunos consejos para subrayar que, ya os digo, me los aplico yo, pero hay personas que subrayan de una manera completamente diferente y también les va muy bien. O sea que de verdad tenéis que dar con vuestro método. Yo os puedo dar pautas, pero tenéis que probarlo. Y a base de prueba y error, os prometo que vais a dar con vuestro método de estudio perfecto. Bueno, perfecto, siempre se puede mejorar, pero ya me entendéis. Yo lo que hago es subrayar lo que me voy a estudiar. O sea, para mí, una vez que he subrayado cosas, lo que no está subrayado no existe. O sea, mis ojos es como que ya lo omiten, lo leo y ya, eso no está ahí. Es transparente. Entonces creo que tenemos que entender que es imposible estudiarlo todo y que debemos priorizar, por lo menos es lo que yo os recomiendo. Otra cosa que a mí me sirve mucho, cuando no entiendo algo, a ver, no siempre lo hago porque hay veces que estoy vaga y pues no me apetece. Pero cuando lo hago después me sirve mucho. Si no entiendes algo, intenta entenderlo. O sea, escríbelo a tu manera, tradúcelo, ponlo más sencillo, porque si no lo has entendido esa vez y le dedicas un tiempo a leerlo y a entenderlo, si no lo apuntas, a la siguiente vez te va a pasar lo mismo. Tardarás menos tiempo en entenderlo, pero también tardarás tiempo. En cambio, si lo traduces y lo escribes a tu manera, se te va a hacer mucho más fácil y en la siguiente vuelta de estudio es que ya te lo vas a saber. Cuarta parte. Segunda vuelta. ¿Qué hago en la segunda vuelta? Estudiar. Yo ya os he dicho que en clase, si no cojo apuntes, me distraigo porque me aburro, básicamente. Y estudiando me pasa lo mismo. Es un hecho que estudiar es aburrido. Entonces yo intento hacerlo lo más ameno, lo más entretenido posible para estar concentrada. Es como que intento hacerlo divertido, ¿sabes? Vamos a jugar un videojuego en vez de vamos a estudiar. Trucos que yo utilizo. Antes, rollo, en la ESO y en bachiller, yo hablaba en alto. O sea, era muy de contar los apuntes a la pared porque me servía mucho para memorizar, pero en la carrera no puedo hacerlo. Es como que me da muchísima pereza ponerme a hablar, creo que es porque es tanto temario que digo, me da pereza hablar, me canso mucho. Aunque también creo que es porque me he acostumbrado a estudiar en biblioteca, entonces ya ahí pues no estoy en alto y como que me busqué otros remedios y me gustan más. Pero pierdo más tiempo con ellos. Yo escribo, estudio escribiendo todo. Muchas veces me preguntáis que a ver qué... Bueno, no muchas veces, me lo preguntó una chica. No sé en qué vídeo, pero me preguntó que a ver qué escribía en el ordenador como en mis study blogs. Y básicamente es esto, o sea, yo estudio escribiendo y hago esquemas en sucio y en limpio, en plan hago de todo en función de lo que me dé ese día. Hay veces que hago los esquemas en los propios apuntes, otras veces en el índice, otras veces en hojas en blanco y me dejo un esquema bonito, que es lo que ya me repaso en la siguiente vuelta, otras veces me cojo mi cuaderno en sucio y hago esquemas en sucio, y otras veces cuando me da pereza escribir porque se me ha cansado la muñeca, pues escribo en el ordenador. A veces escribo cosas en el ordenador y luego las borro, solo como para retenerlo. Otras veces escribo en el ordenador y las dejo ahí para leerlas en la siguiente vuelta. Hago de todo, lo que me apetezca, la verdad. Repetir es la clave para memorizar, sin lugar a dudas, pero es muy aburrido hacerlo, así que yo os recomiendo buscar la forma más divertida de repetir conceptos. Quinto y último apartado, vueltas express, es decir, como repaso. Ya a partir de la tercera vuelta para mí ya es como repaso, que muchas veces no es verdad porque digo, esto se supone que me lo he estudiado y no me acuerdo de nada, o sea, a mí también me pasa. Yo repaso con esquemas, la verdad es que los apuntes pocas veces los leo. A veces cuando siento que el esquema está incompleto o que no entiendo algo porque está muy esquematizado, pues ya cojo los apuntes. Si creo que falta algo, pues también lo leo, pero en general me leo mis esquemas y con eso me sirve. Me merece más la pena saber conceptos importantes de muchos temas que saber todo de la mitad de temas, ¿sabes? Es como que tienes que entender que en medicina hay muchísima materia y que no te va a dar tiempo a estudiarte todo, entonces vete a por el aprobado. O sea, yo este es como mi concepto. Después, si me da tiempo, pues ya me estudio bien las cosas, pero aunque sea, me aseguro el aprobar la asignatura. Entonces, en los repasos, yo lo que hago es eso. Por una parte, leer mis esquemas, recordarlos, hacerme esquema sobre esquema. Yo ya os digo, es que todo escribiendo. Suelo hacer más esquemas limpios en la segunda vuelta y a partir de la tercera esquemas en sucio para darme cuenta de si realmente me lo sé o no. Y también es muy importante hacer exámenes. Hacer exámenes porque os vais a dar cuenta de si realmente sabéis algo o no, porque muchas veces yo me aprendo
ciertas cosas y digo, vale, ya me lo sé. Y después me lo veo en una pregunta test y digo, vale, no, no me lo sé. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que ya sabéis que soy una fan de la organización, de los estudios. Ya sabemos que estudiar es aburrido y que muchas veces preferiríamos estar haciendo otras cosas, pero al final, a quien algo quiere algo le cuesta. Yo estoy luchando por ser médico en un futuro y yo sé que para eso tengo que pasar por este trámite. Entonces intento afrontarlo de la mejor manera posible. Para mí mi estudio es algo entretenido. Digo, ojo, ya sería hacer esquema, en plan, me apetece hacer un esquema, pues lo pongo así mono. Yo sé que son tonterías, yo sé que hay gente que dirá, esto es una pérdida de tiempo. Y entiendo perfectamente que haya gente con esa opinión, porque al final cada uno estudia de forma diferente. Pero yo os recomiendo no dejaros guiar por la gente que os da consejos como que no van con vosotros. Para mí, los consejos universales no existen. Sin más, para que sepáis que hay opiniones de todo tipo, pero que no tienen por qué encajar con vuestro método de estudio. Yo intenté estudiar sin esquemas y no aguanté nada. Dije, es que no estoy haciendo nada, en plan, estoy perdiendo el tiempo. Y por supuesto, también recordaros la importancia de mantener un poco vuestra salud a nivel del resto de ámbitos de vuestra vida en exámenes. Me parece súper importante levantaros de la silla, hacer deporte de vez en cuando. O sea, yo obviamente en exámenes hago menos deporte que en mi rutina, porque al final estoy mucho más baja de energía, más cansada y me apetece menos, pero intento hacer aunque sea 3-4 días a la semana, moverme, salir a correr, ir al gimnasio, hacer yoga, cualquier cosa vale, salir a caminar. Muchas veces me voy a dar un paseo yo sola para despejarme y buscaros otros hobbies. Somos seres sociales y necesitamos pues hacer otras cosas también. Así que nada, que sé que se viene una época dura, pero es la última de este curso, así que muchísimo ánimo y me tendréis por aquí también para acompañaros en este duro viaje. Bueno, que me voy a comer, que me muero de hambre. Adiós y gracias por verme. Por favor.